Para este noveno Encuentro Nacional de Teatro hicimos más actividades de las que normalmente hemos hecho. El área de reflexión fue una de las actividades más fuertes y el área de talleres también. Se escogieron muy bien a los maestros de manera que pudiéramos tener una variedad de metodologías, una variedad de formas de abordar la dramaturgia. La dramaturgia es la base tradicional del hecho teatral. Buena parte de la experiencia teatral, toda la historia del teatro, se ha basado justamente en este oficio. El oficio de saber cómo imaginar, desarrollar y estructurar a un texto dramático que luego va a ser representado. En el área de la muestra se escogieron 12 grupos nacionales, además de la Compañía Nacional de Teatro, que estaba con el ganador del concurso de la puesta en escena. Esos 12 grupos nacionales creo que tenían una diversidad de temas y diversidad de maneras de abordar la puesta en escena, que fue una muestra muy variada y muy rica. Y tuvimos a 3 espectáculos internacionales en esta ocasión de invitados, como un primer año que tenemos a tantos grupos internacionales. Por un lado, una inauguración llena de ilusión, de cosas lúdicas. El trabajo con el papel que hace la llave maestra es extraordinario. En la clausura, una clase de actuación con 3 grandes actores argentinos y uno de los más grandes dramaturgos de Iberoamérica, que es Mauricio Cartún. Y Ana Cristina Cola, que es una brasileña que trabaja para el Teatro Lume, que hace un trabajo corporal extraordinario. Ella también impartió un taller y ha sido uno de los talleres que más aceptación ha tenido. ¿Usted está acostumbrado de chiquitillo a que le sirva, papá? Y eso. No. Yo llegaba cansado, por eso me sentaba, ¿eh? Mamá también podía estar cansado, ¿no? Sí. Tuvimos de sede el Teatro La Villa en Desamparados. Este es un teatro relativamente nuevo. Tiene muchísimas actividades en función social. Es un espacio escénico bastante versátil, entonces le permite a la municipalidad hacer muchísimas cosas ahí adentro. Por lo tanto, el público que va es muy diverso. Entonces hay niños, hay adultos mayores, y creo que fue muy bonito poderles llevar el Encuentro Nacional de Teatro a Desamparados. El podernos sentar, decirnos qué nos pareció la puesta en escena, conocer cómo es el trabajo del grupo en su profundidad, que uno no lo ve en la apuesta. Uno llega y critica una apuesta, pero el trabajo del grupo, grupos que han tenido 20 años de trabajar y que uno no se imagina la manera a veces en que ellos abordan cada uno de sus trabajos. La posibilidad de que nos conozcamos, de que intercambiemos ideas. Yo me llevo libros, me llevo experiencia de espectáculos a Buenos Aires y esos libros van a la biblioteca de la universidad, o sea, intercambio, ¿no? Y por otro lado, la enorme alegría de llevarme la imagen de un campo teatral muy vivo, excelentes teatreros, con una gran capacidad de producción teórica. El encuentro no es más que una plataforma para el fortalecimiento y la visibilización del sector independiente. Y como tal, todos tenemos que trabajar. ¡Criatura salida de una fauna! ¡Criatura!
oro. Es decir, señor Neruda, que este cartero ha visto a mi hija en pelota. Así es, mi hija cuando está desnuda, el poema no miente. Creo que el trabajo de producción también es importante porque hemos logrado empezar a buscar los medios de comunicación que realmente nos ayudan a atraer a la gente y definitivamente las redes sociales cada vez crecen más, entonces la información cada vez le llega a más gente. Tener a la gente de teatro en la sala es muy bueno, pero tener también al público general que es solamente amante del teatro. Es en lo que a nosotros como sector también nos importa, porque es al final los que le van a dar sostenibilidad a cualquier espectáculo. Ya estamos pensando en esa celebración del 10º Encuentro Nacional de Teatro, donde queremos darle un poco de seguimiento al trabajo de la dramaturgia, entregar más talleres para que la gente que realmente se entusiasma y empiece a escribir pueda tener un poco más de conocimiento. Y también quisiéramos, vamos a ver si logramos abordar el área de la dirección teatral.